morning. Buenos días, señoras y señores. Pido que todos tomen sus asientos, por favor. Son las 10:15. Así que estamos atrasados en unos 15 minutos. Yo sé que acabamos de tener una primera sesión muy estimulante, pero hay muchas sesiones por delante. Y para ser respetuosos con todos ustedes y también con los paneles subsiguientes, deberíamos de arrancar en este momento. Hay otro motivo también. Tenemos una sesión muy emocionante ahora mismo y tenemos a visitantes de todas partes del mundo, así que queremos arrancar. Primero, permítame decir que después de esta última sesión en español y para reflejar la naturaleza internacional de este encuentro, vamos a tener esta sesión en inglés con el permiso de ustedes. Quiero felicitar a los patrocinadores, especialmente a Michael Shifter y Enrique García, por haber incluido este tema en el temario. Les voy a explicar el por qué considero que es importante. El sistema monetario mundial y el sistema financiero tiene un impacto muy importante sobre lo que sucede en la economía mundial, lo que sucede en este continente, no solamente en las economías, sino también en las vidas cotidianas y en las empresas de las personas. Por ende, aunque a la persona media no les parezca ser así, lo que sucede en el sistema monetario, el sistema financiero y en las instituciones financieras y en los bancos de desarrollo, esto sí tiene un gran impacto sobre las inversiones, las empresas y las vidas de la gente. Y por ende, es sumamente importante reflexionar sobre lo que sucede, lo que va bien, lo que no va bien y lo que hace falta hacer a largo plazo. Por ende, este tema de gobernanza global y reforma de la arquitectura financiera internacional es tan importante. Nosotros acabamos de sacar un libro en que tres de los capítulos son sobre este tema. El libro está disponible en nuestro sitio en internet y hay también unos ejemplares disponibles aquí en esta reunión. No sabemos dónde están estos ejemplares. Pero a base de eso, hay tres razones por las cuales nosotros consideramos que el tema del sistema monetario y financiero internacional requieren pensarse de nuevo. Permítame resumir los motivos. Primero, el sistema monetario y financiero mundial se concibió hace 70 años, con pocas excepciones. Las excepciones son Claudio Rosa y mi persona, que estamos aquí porque los demás son menores, tienen menos de 70 años. Este sistema se concibió en la secuela de la Segunda Guerra Mundial en Bretton Woods. 70 años hace mucho tiempo. Y esto se imaginó cuando el sistema económico y financiero internacional era sumamente diferente. Instituciones como el Fondo Monetario Internacional se concibieron para resolver los problemas de la economía mundial tal como existía en ese momento. Y pareciera que la economía mundial ha cambiado tanto que a lo mejor vale la pena pensar si estas instituciones siguen siendo adecuadas para resolver los problemas de la economía mundial hoy en día. En segundo término, el Fondo Monetario y las instituciones que se han creado desde 1945, inicialmente se habían
concebido para resolver los problemas de desbalances comerciales y los desbalances temporales de las importaciones y exportaciones. Y en una época de tasas de cambio fijos, que esto se resolvió durante el acuerdo de Prasa. Sin embargo, la estructura básica del Fondo Monetario fue para resolver los problemas de desbalances comerciales. Pero hoy en día, los temas que tienen que ver con la economía mundial y el sistema monetario están relacionados más con los flujos de capital y flujos privados de capital, y el tamaño de los flujos de capital exceden de por mucho los desbalances comerciales. Ni los artículos del Fondo Monetario ni tampoco sus recursos financieros están ni de cerca el tamaño de los flujos de capital y de capital privado controlado por los bancos privados. Así que si existe una crisis tal como presenciamos en 2007, es sumamente difícil para que las instituciones oficiales del Fondo Monetario Internacional manejar la crisis. Y aunque se ha hecho un poco de trabajo para componerlo con el G20, comenzando con la cumbre de Pittsburgh, si hay otra crisis financiera mundial, será sumamente difícil que el sistema actual lo maneje sin medidas emergencias. Por ende, la gente dice que si hay otra crisis, será sumamente difícil y muy caro para el sistema actual. Esta es la segunda razón que se dice. Y hay una tercera razón. En 1945, el centro de gravedad de la economía mundial era el G3, G4 y luego G7. Hoy en día, el centro de la economía mundial se está desplazando más hacia el Pacífico y, como algunas personas dicen, como yo, el centro se está pasando a Asia. Sin embargo, los gobiernos del sistema monetario global todavía está anclado en G7. Y las instituciones, tal como el que el señor Kamath, el primer orador de este panel, representan, el New Development Bank, como China y como los países BRICS, se sienten que están subrepresentados en instituciones como el Fondo Monetario Internacional y se sienten incómodos con esto. Y vamos a escuchar su punto de vista, pero es con esto que se está haciendo un esfuerzo de crear nuevas instituciones. Entonces, si hemos de tener un sistema monetario mundial legítimo, hace falta repensar la gobernanza de estos sistemas. Entonces, mi modo de ver, hace falta tener una nueva visión del sistema monetario mundial, el sistema financiero mundial, las instituciones multilaterales, no solamente el Fondo Monetario Internacional, la Junta de Estabilidad Financiera y otros como el Banco Mundial y bancos regionales. Por ende, me siento muy satisfecho de que esta reunión está haciendo precisamente lo que han dicho Enrique García y Michael Shifter. Es un foro mundial. Y lo que tenemos por delante ahora mismo es un panel mundial. No solamente tenemos a dos políticos importantes de América Latina, de Perú, de Colombia, sino también tenemos a tres personas que han llegado desde Manila para representar al Banco Asiático de Desarrollo de Chiang Kai, para representar el New Development Bank, también conocido como el Banco de los BRICS. Y también una persona que establece política en Moscú, que representa una institución multilateral con sede en Moscú que se concentra en los países en transición y las empresas pequeñas y medianas. Así que este es un foro sumamente internacional, como ha dicho Enrique García y como se dijo en el video de ayer. Por supuesto, aquí estoy yo. En el escenario político que estamos experimentando hoy en día en Estados Unidos, ¿desde dónde vengo yo? Yo vengo de un edificio muy pertinente para el día de hoy. Yo estoy en la oficina de World Trade Office Building. Y para balancear las nacionalidades, aquí tenemos a Colombia, Estados Unidos, Rusia, Perú, la India,
Yo tengo tres nacionalidades. Nací en India, tengo un pasaporte de Estados Unidos, pero también un pasaporte suizo. Entonces, les digo, ¿no es este un foro internacional? Bueno, con esto quiero invitarle al señor Kamath, nacido en la India, con sede en Shanghai, que representa el Banco de los BRIC. Él lo maneja y ahora tiene un año, ¿verdad? Tiene experiencia internacional, comenzó su carrera en la India, trabajó en el Banco de Desarrollo de Asia y él fue el encargado del Banco de Desarrollo Privado más importante o más exitoso de India y ahora es el primer ejecutivo en jefe del Banco de los BRICS. Y yo creo que él comenzó muy rápidamente con dos nuevos bancos en China e hizo su primer préstamo en India, ¿no es cierto? Entonces, señor Kamath, todos los países ya han hecho préstamos en África, ¿no es cierto? Así que, señor Kamath, la pregunta que tengo, y ojalá que usted responda, que mucha gente se siente que la creación de su banco por parte de los países BRIC, pero también de Asia y otro banco. En cierta medida, no es que esto refleja la cuestión que yo planteaba. Frustración por parte de algunos de los mercados emergentes con la idea de que no se sienten plenamente representados, no tienen peso suficiente en las instituciones multilaterales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial. ¿Es correcto esto? Muchas gracias por la presentación. Pues si quiere, puede hablar desde el podio, si no desde aquí, de 7 a 10 minutos. Me complace mucho encontrarme aquí. Usted ha destacado ya el marco general. Yo iba a hablar dentro de un contexto un tanto cuanto distinto, pero de cualquier manera voy a referirme a lo que usted mencionó y de acuerdo a lo que yo tenía de por sí ya en mente. Voy a empezar respondiendo a la pregunta que usted ha hecho de si el AIB y el NDB han respondido a algo. Me parece que así es. Aunque yo llegué al final cuando se tomaron las decisiones y las instituciones ya se habían fincado. Parafraseando una breve frase, me parece que hay una declaración de que las naciones del sur pueden reunirse y sustentarse sobre sus propios pies, levantarse por sí solas, lo cual quiere decir que podrían organizarse, recaudar recursos, prestar dinero desde un contexto moderno y que corresponde al presente. Las instituciones que estamos considerando y que han realizado un magnífico trabajo. Y hay algo quizá en la mente de los padres fundadores de estas instituciones que tenemos que considerar y ver algo distinto, algo nuevo. Antes de adentrarme en los detalles, y me refiero a qué puede ser que en realidad sea distinto y qué es nuevo. Me planteo dos o tres preguntas y después trataré de responderlas. La primera, incluso antes de referirme a la estructura de la gobernanza, las condiciones que prevalecían cuando estas instituciones fueron establecidas prevalecen hoy en día, pero basta decir que ya no es así. Llevo las cosas un poco más allá a referirme a los detalles. La idea es que el mundo que nos circunda está cambiando a un ritmo que nunca fue visto jamás. Y nosotros como instituciones, ¿acaso hemos podido responder ante ese cambio al mismo nivel, al mismo ritmo? Mi respuesta es que no, y es algo que tenemos que atender. Y me referiré a ello a mayor profundidad posteriormente. Segundo punto que me viene a la mente es que cómo es que la estructura, de acuerdo a cómo se otorgan créditos a estos prestatarios, es apropiada o no dentro del contexto actual. En el contexto actual, sobre todo al examinar el costo efectivo del crédito y las tasas de interés que se mencionan en los documentos de préstamo, incluidos el riesgo de cambio que el prestatario asume en sus libros,
Y cuando se incorpora todo esto, ¿es acaso apropiado o no? Y teniendo presente lo que usted dijo, quizá las instituciones fueron creadas en un momento en que el enfoque fundamental eran las corrientes comerciales y no lo que está sucediendo, de hecho, hoy en día dentro del contexto presente. Tercer punto tiene que ver con la gobernanza, un asunto que es crítico. Deseo referirme no tan solo a la estructura de la teneduría de las acciones, donde habrá mucho empuje en los años venideros por las razones que usted indicó, pero el equilibrio en términos del crecimiento y del poderío económico está cambiando lentamente, y les daré algunas cifras para refrescarles la memoria en cuanto a dónde se ha transferido ese equilibrio y la demanda que existe de una mayor participación en el proceso de gobernanza. Hay otro aspecto que me gustaría subrayar dentro del contexto de la gobernanza, y me refiero a la aptitud de las instituciones de apalancarse a sí mismas, de cumplir con las necesidades crecientes de sus miembros en desarrollo. ¿Es algo óptimo o no? Tenemos varias conversaciones que hemos tenido con el señor García, con el señor Kosovo y los miembros de su equipo, en cuanto a cuál es la manera correcta en la cual podemos ver, por ejemplo, un aspecto muy sencillo, el del apalancamiento, llamado leverage en inglés. Dentro de un contexto específico, ese apalancamiento, tal como se entiende después de la aplicación de la mente a estos temas, son cosas que me surgen al considerar el contexto general de la gobernanza en la actualidad. Si me apego al texto que había preparado, ya que usted dio algunos elementos interesantes, digamos, el primer punto es el del cambio que tenemos ante nosotros. Si vemos lo que está sucediendo, vemos que la base del cambio se está presentando de una manera que no lo hizo nunca jamás. Hay maneras convencionales en las cuales se estima la demanda, que van cambiando. Y siempre tomo un ejemplo muy sencillo. ¿Qué harán ustedes en la situación final de la evolución de la industria? Lo que se está poniendo es la capital que no se está utilizando en este momento. Y estoy utilizando esta frase para hablar de una compañía que no es necesariamente Uber, pero pone esta capacidad a utilizar. ¿Qué quiere decir esto en cuanto a construcción de hoteles, de infraestructura, etcétera, etcétera? ¿Qué quiere decir el hecho de que existan estas vacantes en cuanto a propiedad? Y podríamos continuar así sucesivamente viendo lo que ha acontecido en los últimos 3 o 4 años, haciendo acopio de toda una base rápidamente para la demanda que se está presentando para la estructura tradicional con que contamos. Luego pasamos a nuevas maneras de recaudar para cumplir las necesidades de infraestructura. Me refiero a la revolución verde, lo que se conoce como objetivos de desarrollo sustentable. ¿Qué comporta esto en cuanto a la manera en la que vemos a las empresas? Tenemos la aptitud de tener los tiempos o márgenes que históricamente han tomado los bancos para otorgar créditos para las actividades que son necesarias dentro de este contexto cambiante. Todas estas interrogantes pues surgen al ver el tema simple y llano que usted presentó. Si la situación institucional que se estableció hace 70 años sirve aún para la actualidad. Lo que estamos tratando nosotros de hacer es ver si podemos replicar los tiempos de establecimiento de proyectos en cuanto a la propuesta del mismo. La CAF ya lo hace de 3 a 6 meses, es el margen de tiempo que tiene. ¿Acaso en un contexto más amplio y al lidiar con países múltiples, podemos acaso hacer lo mismo que está haciendo CAF? Nuestra experiencia es que efectivamente se puede. Se puede presentar una propuesta ante el directorio en 3 a 6 meses, se puede llegar a los mercados de capitales muy rápidamente, con gran celeridad para recaudar los fondos. Se puede recortar pues ese ciclo de tiempo. Esa es la primera, el primer factor de la ecuación, cambiando el ritmo. Tenemos compromisos en cuanto a objetivos sustentables futuros. Y en ese contexto, ¿qué es lo que tendrá que ser cambiado pues por nuestra parte? Tenemos que llevar un nuevo sombrero, una nueva representación dentro del contexto de lo que hacemos. Y como no tenemos que llevar a nuestras espaldas la historia, podríamos decir que intentaremos hacer esto de nuevo.
y es el primer punto al que quería referirme. El segundo punto tiene que ver con el alto costo del fondeo, de la financiación. Tiene que ver con lo que usted dijo, el contexto en el que se establecieron las instituciones. Y usted lo dijo, eran las corrientes comerciales, pero es que hoy en día son las corrientes de capital privado. Pero simultáneamente también se trata del endeudamiento por parte de los países en desarrollo. Históricamente hablando, los países en desarrollo quizá no contaban con la aptitud de autofinanciarse, ni la estructura o los productos de mercado permitían paliar la carga del riesgo externo sobre los países prestatarios. Vuelvo a mi sombrero anterior, remontándome quizá unos 30 años, no 20, 30 años, lo cual nos indica cuán viejos somos ya. Tuvimos una situación, pues, en la que como banco de desarrollo, nuestros créditos de instituciones multilaterales en libros parecía que habíamos pagado ya un 70%, pero al incorporar las fluctuaciones en el tipo de cambio vimos que tan solo se había pagado un 30%. Se trataba de un endeudamiento perpetuo, perenne. No lo estoy justificando, pero es que no había opción en aquel momento. Pero hoy en día tenemos varias opciones y con estas opciones, sin embargo, nos seguimos tratando de apegar a la manera tradicional en la cual se otorgaban créditos en monedas o divisas duras a bajos tipos de interés. Y al empezar a pagarlos, vimos que básicamente teníamos un lazo en torno al cuello. Es lo que hay que reconsiderar. Y la solución tiene que ver con lo que usted dijo. El peso ha cambiado en ese equilibrio a los patrones de crecimiento, y las reservas en moneda extranjera que se tienen. En cuanto a los patrones de crecimiento, los países del sur durante los últimos 4 o 5 años han suministrado mucho más en materia de crecimiento. 60-70% del crecimiento han venido de un puñado de países del sur, dando cabida a ese crecimiento global. Si vemos en segundo lugar las reservas en la actualidad, los países desarrollados, incluidos la China y la India, tienen el doble de las reservas de la totalidad del mundo desarrollado. Sin embargo, insistimos en aumentar las monedas duras, esa aptitud crediticia, para ver cómo podemos aliviar el riesgo. Y lo que aparece en los libros de los prestatarios durante el periodo próximo de 20 o 30 años. Hay que ver estrechamente qué es lo que podemos hacer por financiar en monedas locales, muy en especial en el caso de infraestructura sustentable, donde las corrientes se van a dar en moneda local. Lo que decimos es que vamos a tratar de otorgar crédito en moneda local. En la medida de lo posible, aumentaremos la financiación en moneda local, tratando de crear un ecosistema que viva de esa moneda local. La primera emisión de bonos que se ha hecho ha sido en la China, con un límite de 1.500 millones de dólares que nos ha dado el gobierno de la China, diciendo, ¿pueden ustedes cambiar y prestar en renminbi o pueden hacer canjes, swaps? Y el crédito chino se ha hecho en renminbi, viendo qué créditos se pueden otorgar. Eso primero. El segundo crédito pretendemos llevarlo a cabo en la India. Pretendemos prestarle a la India en rupias y no hacer un canje para prestar después en divisas duras, prestando y dando el crédito en rupias. Y luego seguiremos con una trayectoria semejante en Rusia. Queremos también ir a Sudáfrica, donde el mercado está ya maduro y listo para recibirnos. Y finalmente veremos el caso del Brasil, una vez que sepamos que el mercado está o es receptivo a lo que pretendemos hacer. Lo que digo es que es posible, pues, diseñar las cosas. Si comenzamos con un estado de ánimo claro, superando las limitaciones. Y al resolver este problema, podemos ir adelante. Si empezamos diciendo, mi hoja de balance está en dólares, ¿cómo puedo considerarla? Las agencias de crédito me la van a detectar y así puedo salir de la base. Se establece una limitación que pretendemos resolver. Paso al último punto, que es el punto principal en cuanto a gobernanza, y seré breve al respecto.
Algo que usted dijo, eso de la titularidad por parte de estas organizaciones y la compartición de sus acciones. En el periodo venidero, me parece que el peso que esto tendrá en términos de su peso a nivel económico internacional, a medida que estos países vayan aumentando, podemos seguir adelante. Pero ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué cosas podemos hacer en la actualidad? Si vemos el tema que surge, si podemos recaudar capital en el mundo en desarrollo, ¿acaso no podemos prestar más? Y me refiero a una situación posible aquí y en otros lugares. Cuando los bancos se apalancan con capital nivel 1 de 1 a 8, pasando por el nivel 1, el segundo nivel número 2, con el 18% de lo que hay, pero los bancos de desarrollo pueden apalancarse de 1 a 8 con activos mucho más riesgosos. ¿Por qué es que los bancos de desarrollo tratan de trabajar dentro de un margen de 3 a 4? Y esto se dicta por las agencias crediticias, calificadoras. Eso tiene que ver con la ineptitud de apalancarse totalmente y a resultas de ello no hacer uso del capital de la forma más óptima. En cuanto al tema ponderado, en cuanto a la titularidad o la propiedad, ¿cómo apalancarse y cómo poner a disposición un pool de financiación mucho más amplio a los países prestatarios? Bien, para mí esto es algo que puede ser abordado de inmediato si todos nos unimos aplicando a ello nuestro pensamiento. Estos son los tres temas que me gustaría comunicarles, pues. Primero, tenemos que estar alerta ante los cambios que nos están dando en nuestro entorno. ¿Cómo responder a ellos? Me parecería que esto exige de una reforma estructural a nivel de nosotros mismos para poder responder adecuadamente. Estamos reaccionando y debemos ser proactivos. Requerirá de mucho trabajo el rediseñar nuestra forma de pensar. En segundo lugar, ¿cómo abordar el tema de los costos de fondeo? En tercer lugar, ¿cómo atender el examen y el dar más a los países en desarrollo? Y el cuarto de los puntos será precisamente lo que usted dijo, cómo equilibrar o reequilibrar los aspectos en cuanto a la propiedad de la gobernanza en el futuro. Muchas gracias. Gracias, Kevin. Esto nos muestra cómo es que se puede tomar, pues, a un banquero muy exitoso del sector privado, poniéndolo a cargo de una institución multilateral con muchas nuevas ideas. Muchísimas gracias. Ahora vas a crear muchas instituciones bajo mi institución matriz, que es el Banco Mundial. Si yo fuera el encargado, estaría muy preocupado, pero no es así. El próximo orador es Stephen Groff, vicepresidente del Banco Asiático de Desarrollo, y está en este cargo desde hace mucho tiempo. Stephen, hace 3 o 4 años publicaste un informe que se llama Asia 2050. Yo tuve el placer de estar asociado con esto bajo el presidente Corona, que ahora quiere revivir la economía japonesa, que es un esfuerzo heroico. Pero este libro sacó una conclusión que se acaba de reconfirmar, que es posible que para el año 2050 Asia podría constituir más como el 50% del PIB mundial, y el centro de la economía mundial podría pasarse hacia 3 de los 5 de las 5 economías más grandes, podrían ser China, India y Japón. Ahora, en vista de esto y el hecho que sus afiliados de más de 45 países incluyen no solamente 3 de estas economías más grandes, sino también muchas economías pequeñas como Laos, como donde se acaba de hacer la cumbre, las Islas Pacíficas, Afganistán, el centro de Asia, ¿qué es lo que sus afiliados creen que se debe hacer para reformar el sistema monetario y financiero mundial? Bueno, muchas gracias, señor Colley, y gracias a la CAF por invitarme a esta reunión. Sus comentarios en la abertura y los comentarios del señor Kamath han sido fascinantes. Bueno, esa es una pregunta excelente y voy a hacer todo lo posible para responder brevemente. Yo sé que el tiempo está limitado. Yo creo que en el sentido general, si uno preguntara a todos nuestros afiliados, bueno, nuestros socios son muy diversos, sería difícil decir cuál sería el acuerdo central. Es por eso que te he invitado, porque usted es un hombre tan sabio. Bueno, voy a
hacer todo lo posible para navegar lo que considero yo ser una perspectiva de consenso. Y esto es que existen hay muchas cuestiones acerca del estado de gobernanza de las instituciones financieras internacionales y de la economía mundial en el sentido amplio. No creo que los socios colectivos estarían a favor de cambios revolucionarios. Creo que el cambio gradual y de evolución, como han dicho usted y el señor Kamath, es lo que nuestros socios preferirían. Creo que el desafío de cambio revolucionario y un cambio radical del sistema es que no sabemos cuál va a ser la próxima crisis. Así que queremos un se diseñan las instituciones alrededor de los riesgos que percibimos, pero no sabemos exactamente qué son. Queremos tener establecidos instituciones existentes y se agregan nuevas como MTB y AERB CNIM y otras organizaciones en Shanghai que pueden ser suplementarios a las instituciones existentes. Creo que esto sería lo más seguro. El desafío que ha dicho el señor Kamath es que nuestras instituciones son más de reacciones que ser proactivos. En los últimos 70 años, aunque se hayan tomado decisiones equivocadas, de manera colectiva hemos podido responder a los desafíos para minimizar el peor de las crisis que han sucedido en estos años. Yo diría que quizás no sería una buena solución simplemente votar el sistema. Quiero decir algunas cosas que podrían ser útiles en cuanto a próximos pasos para fortalecer las instituciones existentes hacia el futuro. Primero sería seguir fortaleciendo la política macroeconómica dentro de los países individuales para reducir la volatilidad en los flujos de capital. Esto requiere de una mejora al sistema de evaluación mutua de G20 y de agregar transparencia, rendición de cuentas. Hay que examinar esto para ver cómo se puede mejorar el G20 y también mejorar el financiamiento de la Junta de Estabilidad Financiera. Hay que seguir mirando a cómo se puede reducir los flujos volátiles de capitales. Esto es un poco controvertido porque flujos de capitales son favorecidos por algunos países y no otros. Los acuerdos comerciales apoyados por Estados Unidos no permiten control de capitales. TPP es una gran excepción. Sin embargo, hace falta ver cómo se puede atender esto. El mecanismo de entrega para las crisis financieras recientes han sido a través de los flujos de capitales volátiles. También queremos ver cómo se puede proporcionar liquidez muy rápidamente cuando suceden estas situaciones. Y hay que mantener esta flexibilidad y hace falta tener algún nivel de rendición de cuentas o condicionalidad que acompañe esta, pero no debe ser demasiado como para frenar el proceso y hacer que los países no quieran asumir esa responsabilidad. Como hemos visto, el Fondo Monetario ha hecho un buen trabajo en ajustarse a esto, pero no ha sido fácil con algunos de sus socios. Finalmente, y esto toca directamente a lo que ha dicho el señor Kamath acerca de los préstamos en la moneda local y la capacidad de las instituciones de hacer los préstamos en la moneda nacional. Lo que tenemos que hacer en Asia es fortalecer los mercados locales y profundizar los mercados de capitales en los países para asegurarse de que los mercados emergentes tengan mercados de capital más fuertes. Aseguranza de bonos es algo que es más fácil hacer. Es algo que nosotros escuchamos de nuestros socios todo el tiempo, que dicen que no nos gusta el riesgo que tenemos a las hacer los préstamos en divisas. Preferimos tomar crédito en moneda local.
pero muchas veces esto es también afectado porque los mercados de capitales son poco profundos y hace falta profundizar y fortalecer los mercados de capitales para poder mejor responder a las necesidades de nuestros clientes. El riesgo de no hacer esto es que muchos de los socios de las instituciones actuales deciden no participar, deciden no queremos asumir este riesgo, tenemos mucha liquidez en nuestros mercados locales, así que no queremos su financiamiento en divisas. Y esto no es bueno para la gobernanza de estas instituciones en sentido general, porque hay cierto elemento de aseguramiento que representamos y si uno no está pagando, entonces uno queda con clientes de más alto riesgo. Todo esto necesita la atención de las instituciones existentes. Yo soy optimista, creo que esto sí es manejable y siempre todavía podemos responder a las amenazas que se revelaron en la crisis financiera asiática y la crisis financiera mundial, pero creo que necesita evolucionarse con el trabajo duro de la gente en esta sala y otras personas. Muchas gracias, Steven. Si me permite regresar al primer comentario y si me permite hablar en nombre de Asia, yo soy ciudadano de Estados Unidos desde hace muchos años, pero permíteme ser un poquito más norteamericano en hacer una pregunta muy directa. Andrew Shanky, usted conoce muy bien. Él argumenta muy visiblemente y por escrito que hace 8 años, desde la última crisis financiera mundial, lo que ha sido sumamente costoso para el mundo y no solamente a Estados Unidos. Y él considera que a pesar de lo que se hizo para apagar los incendios en Pittsburgh y en G20, algunos de los problemas fundamentales no se han resuelto y que todavía se está tomando demasiado riesgo, hay demasiado liquidez y los banqueros todavía no han cambiado su conducta y que la próxima crisis está a la vuelta de la esquina y que hace falta hacer cambios fundamentales. ¿Qué piensa usted? En Asia, ¿está por llegar una crisis, incluyendo, si me permite decir, en China? No estás en Asia en este momento, sí, cierto, pero siempre estoy consciente. ¿Cómo lee usted la situación? Yo no considero que hay una crisis inminente ni en China ni en la región. Sí, porque su banco es público. Él dice que China está bien, pero que viene una crisis mundial. Yo creo que si uno examina la historia financiera, el mundo ha tenido muchas crisis financieras y no estamos en un estado de desarrollo de la economía mundial en que tenemos inmunidad contra las crisis. No voy a pronosticar de que nunca va a haber otra crisis financiera, pero los mecanismos y canales de estas crisis a través del mundo son más graves. Con globalización tenemos mucho más mecanismos de transmisión que lo que habíamos tenido en el pasado. Por cierto, entonces hay riesgos y va a haber otra crisis financiera en otro momento en el futuro, pero no podría yo adivinar cuándo. Yo creo que hace falta seguir trabajando y es por eso que no podemos sentirnos satisfechos con el hecho de que se haya resuelto las últimas crisis. Hay que seguir trabajando en las áreas en que yo, usted y el señor Kamant han señalado, en que necesitamos hacer más compromisos políticos. El desafío es que mientras más tiempo pasa desde la última crisis, la gente se olvida más de las causas de las crisis. Así que hace falta seguir presionando colectivamente a los dirigentes políticos del mundo a atender a estos temas. Yo creo que la cuestión de propiedad de estas instituciones es una parte fundamental de esto. Hay que
insistir en movimiento y de evolución en ese sentido también. Gracias, ha sido muy corto, pero esto me permite dormir más en paz esta noche. Entonces, ahora vamos a pasar al próximo orador, panelista, que es el señor Kosov. Él ha viajado desde Moscú, desde muy largo. Y si no me equivoco, es primera vez que usted asiste a este encuentro. Él es presidente del Banco Internacional de Inversiones. A lo mejor muchos de ustedes no conocen este banco, así que además de responder a las consultas que se han hecho, le invito a dedicar unos momentos a describir su institución, que se concentra en países en transición y también en las empresas del sector privado de tamaño mediano. Así que él nos va a mantener honestos, además de hablar de a nivel mundial del Fondo Monetario Internacional, el Sistema Monetario Internacional y las crisis financieras y sus costos. Él va a hablar de estas empresas más pequeñas y cuáles son sus preocupaciones. Así que, señor Kosov, yo le invito a concentrarse en dos consultas, además de otras cosas. Is that you for- En los países en los que se concentra, Mongolia, Vietnam, etcétera, los temas de la arquitectura monetaria internacional son importantes, le pregunto. Y de ser así, ¿qué piensa de los problemas del sistema actual y qué debería hacerse? En segundo lugar, si los temas como la inestabilidad monetaria internacional que afectan a las economías internacionales tanto tienen un impacto sobre las empresas con las cuales usted trabaja, o acaso no es eso lo que les afecta, más bien les preocupan otras cosas. Toca a usted responder. Muchísimas gracias por estar aquí viniendo desde Moscú. Muchas gracias a usted, señor presidente. En primer lugar, es una gran satisfacción para mí y mi colega, señor Basabov, el asistir a esta vigésima conferencia CAF. Nos sentimos sumamente honrados. Nuestro agradecimiento especial al presidente García, quien de manera personal nos extendió una invitación a venir, y esperamos poder firmar un memorando práctico entre nuestras dos instituciones el día de mañana. Me da mucho gusto ver al señor Kamath, mi buen amigo, a quien conocí recientemente en Shanghai durante la primera conferencia del MDB, en donde el tema del que hablamos estuvo sumamente cercano precisamente al tema del que estamos hablando aquí el día de hoy. En primer lugar, algunas ideas generales en cuanto al tema de la crisis del 2008-2009. Puso de manifiesto, hizo hincapié en cuanto al significado del sistema internacional de gobernanza, sobre todo por medio de la idea de la necesidad existente de reestructurarlo. Reestructurarlo de tal suerte que se requeriría, como digo, de una colaboración económico-financiera más profunda entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Y lo que es más importante aún, no solo al nivel bilateral, sino lo que se da a nivel multilateral. Es así como hoy día hablamos potencialmente de encontrar alternativas a Bretton Woods, modificando el Fondo Monetario Internacional y suavizando la enemistad que existe en el caso de los reglamentos de Basilea III, para que estos sean más congruentes con lo que estamos enfrentando dentro de las circunstancias geopolíticas y económicas actuales. Se habla más año con año respecto a posibles alternativas y encontrar lo que sería una nueva plataforma internacional dentro de las modalidades del G20. Representando, pues, a una multilateral de tamaño pequeño a mediano, comparto plenamente esa visión. Para aquellos de ustedes quienes quizá no conozcan mucho en este hemisferio sobre nuestro banco, les diré tan solo unas cuantas palabras como breve introducción. Nació el mismo año que el CAF, en 1970,
Nuestro banco atravesó por una historia sumamente interesante, un banco sumamente sólido y robusto durante los tiempos del socialismo y que tiene como organización madre al Comecon, que muchos de ustedes sin duda habrán de recordar. A continuación, se pasó por el periodo de la gran crisis, que yo llamaría casi de un coma. Y no fue sino hasta el 2012 que los accionistas pues decidieron relanzarlo una vez más con un nuevo equipo, una tarea sumamente interesante. Y tuvimos que reformar al banco en su totalidad, simultáneamente en cuanto a todos los temas pertinentes, tarea que fue muy interesante. Y para no hablarles más del tema, les puedo decir que dentro de los últimos 3 años y medio pasados, hemos recibido grandes calificaciones de crédito por parte de las 3 principales organizaciones calificadoras. Y somos la primera multilateral en recibir una calificación por encima de una agencia china, el GONG. Y esperamos con beneplácito poder trabajar con vuestro banco respecto a muchos temas de gran interés. También ya dejamos el sistema de cuotas para las asignaciones de personal. Nuestro banco en la actualidad es un banco que tan solo está recibiendo a personal a través de licitaciones internacionales. Hay representantes de nuestro banco que trabajan aquí y en otros lugares. La integración de nuestro banco es singular y es única. Tenemos un país del grupo G20, Rusia, que es el principal accionista, pero su participación se está reduciendo. Durante los últimos 4 años se ha reducido de más de un 60% a menos de un 48% en la actualidad del capital pagado. Tenemos a 2 países socialistas, Vietnam y Cuba. Nos enorgullece tener a Cuba como miembro en pleno. Somos la única institución financiera internacional que lo hace así. Estamos desarrollando también la participación de Mongolia. Desafortunadamente está atravesando hoy en día por un periodo muy difícil en cuanto a su desarrollo económico y social. Tenemos a 5 países de la Unión Europea y de la OTAN en el centro y este de Europa. La República Eslovaquia y la República Checa se unieron apenas el año pasado, y Rumania y Bulgaria también. Así que se trata de una mezcla peculiar, y una de las características de nuestro banco radican que el banco es apolítico. Combinamos nuestros esfuerzos para poder hacer algo en bien del crecimiento socioeconómico de los Estados miembros, ya que de no ser así, si nosotros participáramos y nos involucrásemos en la geopolítica, dicha integración no podría sustentarse a largo plazo. Nos asemejamos en cierta medida a su estimada institución, señor García, porque tenemos a países con distintos niveles de crecimiento, de desarrollo económico y social, con diferentes orientaciones políticas e inclinaciones que a veces se apartan unas de otras. Tenemos a países de la Unión Europea, ustedes tienen a países de la Unión Europea, mientras que nosotros somos un banco un tanto cuanto combinado, es una mezcla de países. Somos un banco abierto. Estamos abiertos a las instituciones soberanas y a las IFIs, y en breve abundaremos sobre un mecanismo especial para lograr nuevas asociaciones, nuevas colaboraciones que podremos desarrollar no necesariamente con las instituciones financieras internacionales, sino con instituciones financieras nacionales. En cuanto a los problemas existentes, la idea es si los países piensan mucho en cuanto a qué hacer con el tema o el sistema de gobernanza mundial. Obviamente no son todas ellas y no habría explicar el por qué, pero algunas lo hacen y otras no. Pero para poner esto en términos prácticos, los países son distintos. Por ejemplo, la República Checa y la República Eslovaca, de alguna manera Bulgaria y Rumania también, se encuentran ante una situación en la que el dinero en sí
ya no es un medio necesariamente para invertir en los proyectos, sino que más bien los presupuestos son limitados, los bancos tienen enormes reservas de recursos, pero no hay proyectos. No existen grandes proyectos ni proyectos pequeños tampoco. Por contra, en países como el caso de Mongolia, o de Cuba o Rusia, existe una gran demanda de proyectos y fundamentalmente hay que decir que la característica general de todos nuestros países tiene que ver con el apoyo por parte del SME, porque esto da cabida a la estabilidad social y al crecimiento económico. Es ahí en donde obviamente llegamos a un punto sumamente problemático debido a los reglamentos de Basilea III. El apoyo del SME se está dando cada vez menos a través de la banca comercial. Los bancos comerciales colocan a las SMEs dentro de la periferia de crediticia, porque se piensa que es riesgoso. Las agencias calificadoras están temerosas de ese tipo de proyectos y se está convirtiendo en el más difícil para estas organizaciones poder sobrevivir. Es la razón por la cual pensamos el papel de las instituciones multilaterales debería de concentrarse en trabajar en esos nichos, en esos ámbitos que cada día son más problemáticos para la banca comercial y para poder lidiar con ellos y desenvolverse en los mismos. Otro tema circunvecino es el que tiene que ver con nuestra relación con las agencias calificadoras de rating, porque su metodología año con año va cambiando prácticamente cada 2 o 3 años y se ha transformado de tal manera que si queremos tener una institución triple A, tendríamos que financiar organizaciones triple A solamente contando con una clientela de primera clase. Y quizá no deberíamos dedicar muchos de nuestros recursos a la cartera de instituciones locales, porque eso se consideraría pues como algo sumamente riesgoso. De ahí surge la pregunta que ante las circunstancias actuales, muy en especial en el caso de los bancos de tamaño intermedio como es el nuestro, a nivel intrarregional y sin tener una estructura de origen o madre, y simplemente determinada por la necesidad de tener que trabajar juntos en el ámbito de lo comercial, de los proyectos de atención, de las multilaterales, ¿cómo poder continuar el trabajo? Porque parecería que es muy fácil incurrir en un círculo, caer en un círculo vicioso, en donde se trata de obtener las mejores posibles calificaciones. Para eso se está tratando de conseguir a los mejores socios y para ello estamos a la vez financiando a oligarcas ya existentes o a grandes compañías estatales o semiestatales que están operando ya en nuestros países. Me parece pues que una de las características más interesantes en los años recientes tiene que ver con el surgimiento de nuevos bancos interregionales. Estos bancos son un ejemplo a nivel regional, países en desarrollo, estas instituciones multilaterales. El LLIB también de alguna manera se está convirtiendo en una institución interregional. Y todo esto es síntoma de que los participantes financieros más prominentes están tratando de sentar una nueva base, un nuevo terreno para la colaboración, quizá los unos con los otros. Así, durante las primeras etapas de la adquisición de experiencia con nuestros estimados colegas
de las multilaterales para compartir el riesgo. Mi banco, por ejemplo, puede asumir ciertos riesgos a nombre del ONDB en Rusia. Y, por ejemplo, en el caso de Vietnam y Mongolia, podemos hacer lo propio. En una área más próxima a vuestro hemisferio, obviamente existe la idea de vuestro banco, de nuestro banco en Cuba. Es algo que obviamente tenemos presente y esperaríamos poder explorar ese tema ulteriormente el día de mañana. Claro está que se piensa en cuanto al sistema global de gobernanza, pero se ocupan fundamentalmente de sus propios problemas estas instituciones, porque encuentran muy difícil el lograr soluciones dentro del sistema actual. En ese sentido, pues, digo que están introduciendo y están adentrándose en el debate que se está llevando a cabo en la actualidad. Muchísimas gracias, señor Kosov. Y usted ha hecho precisamente lo que esperábamos que usted nos dijera. Nos ha dado una corroboración de la realidad, de lo que sucede en el terreno, de los temas que le afectan a usted, a su clientela y a sus países, pero también colocando a las instituciones como la AIB, el Banco del señor Kamath y otros bancos en todo el contexto global. Muchísimas gracias. Pasando ahora con nuestro buen amigo Miguel. Estamos ya retrasados, así que quizá le podría formular una pregunta, puesto que usted es la mejor persona para responderla en el grupo. Como rector de política en América Latina y miembro de la alta gerencia de CAF, y siendo muy conocedor de la región, y como un ministro de finanzas muy exitoso de una de las economías de mejor desarrollo en América Latina, que es la del Perú, como persona que hoy en día se dedica a la formación académica y con personas del MIT y las personalidades destacadas que en él laboran. ¿Qué opina usted de los bancos de desarrollo? Le pregunto, dentro de la arquitectura financiera mundial, no tanto monetaria, porque ya el último orador ha sido nuestro gurú sobre el tema del sistema monetario. Díganos usted. Yo he actuado como institución financiera internacional. Díganos. Bueno, gracias, Arinder. Es un placer estar aquí. Y gracias, presidente García, por la invitación. Y le felicito en los 20 años de la conferencia. Yo creo que los oradores anteriores han explicado muy bien los desafíos y también las oportunidades que enfrentan los bancos regionales y la manera en que estos tienen su interfaz en la conversación más amplia acerca de la arquitectura financiera internacional. Diría yo, pues, al hablar después del panel anterior, América Latina está pasando por momentos difíciles. Los años de auge, de boom, ya se han pasado. Sin embargo, las necesidades de financiamiento están muy grandes y las tasas de ahorros no son suficientemente grandes. Así que tenemos que depender de los ahorros externos. La inversión extranjera directa experimenta más aversión al riesgo. Y Alicia Bárcena nos habló un poco del gran trabajo que hace CEPAL en este sentido. Así que financiamiento tiene un papel que jugar, pero hay límites sobre el financiamiento que pueden obtener estas instituciones en los mercados de capitales de manera competitiva. Y algo que se ha mencionado un poco son las agencias calificadoras. Estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho los oradores que me preceden en la palabra de que este cambio constante de la metodología de las agencias calificadoras, no solamente para los pymes, sino también para las instituciones que atienden estas necesidades de los países, cada vez más importante. Y esto reduce el espacio en que uno puede servir esas necesidades de financiamiento. Este es un problema
en que la mayoría de las instituciones financieras internacionales, la SIFI, tienen que enfrentar estos cambios sin desatender su mandato de brindar recursos financieros de manera competitiva a sus accionistas. Así que esa es una cosa. Y la calificación, de cierta manera, también refleja no solamente la asignación de capital que proporcionan los socios, sino también el perfil de riesgo de los accionistas, que son también los clientes en el banco que se acaba de mencionar, o la CAF o el BID. Así que es un tema difícil en cuanto a los límites sobre la medida en que los países pueden seguir invirtiendo o poniendo más capital en estos bancos, por una parte, ya que el espacio fiscal está más limitado, y también el hecho de que ciertos países en América Latina son mucho heterogéneos y tienen diferentes perfiles de riesgo. Los países más con mayor riesgo también constituyen un desafío para la agencia calificadora de una institución que consiste en países que no tienen calificaciones triple A. Así que esta cuestión de cómo atender esa necesidad de proporcionar recursos de manera adecuada, eficiente y competitiva en vista de los límites que tenemos con poner capital en los bancos y con los cambios de las agencias calificadoras, es uno de los temas más apremiantes cuando queremos dar asistencia técnica y más financiamiento para los países, porque los países van a pedir más ahora que estamos en la parte baja del ciclo, y cómo seguir invirtiendo en estas instituciones. Este es el momento en que hay que brindar los recursos. Así que creo yo que este es un problema que requiere de una conversación más amplia. Me acuerdo de los debates acerca de las agencias calificadoras después de la crisis financiera. ¿Cómo se manejan? ¿Quién tiene que rendir cuentas y en qué circunstancias? Porque ellos tienen un impacto directo acerca de lo que pueden hacer los bancos regionales con sus socios accionistas. Este es un tema. Yo quisiera hablar de otra cosa que tiene que ver con la gobernanza de estas instituciones. He sido afortunado en trabajar con instituciones que saben diferenciar entre un país donante y un país cliente, por una parte, y luego una institución como la CAF, en donde no hay esa distinción. Y los incentivos se cambian de manera dramática. Si uno es un banco donante y no beneficia de los servicios de ese banco, entonces está más preocupado por ciertas cosas. Y esto, hay más condicionalidad, más rigidez, y a veces hay algo que divide el mandato de estos bancos, y es por eso que bancos como los bancos de los BRIC aparecen como una alternativa a esa división más importante entre los países industrializados y los países prestatarios de la región. Hay casos en donde hay accionistas que son clientes porque les incumbe a ellos, les conviene tener mucho compromiso en pagar sus deudas y también para cumplir con los ratios de capitalización y para cumplir sus mandatos. Así que este es otro tema. La cuestión de gobernanza es sumamente importante. Y esto
Una buena reflexión de esto es la creación de estos bancos nuevos y el hecho de que son cada vez más importantes como fuente de financiamiento para la mayoría de las economías de tamaño de ingresos medianos y los mercados emergentes. El último punto tiene que ver con algo que se ha mencionado, que es la necesidad de poder financiar los recursos en la moneda local. Evidentemente, esto es lo que se quiere hacer. Sin embargo, hay también límites sobre la medida en que se puede introducir un desbalance de monedas. But then sometimes swap. Se puede descanse de monedas, se puede hacer los swaps, pero hay un costo que luego que fin de cuentas se pasa al cliente. Hay una cuestión de competitividad. Así que la respuesta es lo que ha dicho el vicepresidente del Banco Asiático de Desarrollo. Hay que aumentar el mercado de capitales para recaudar fondos y para ser intermediario para conseguir inversión en estos proyectos en los países miembros. Todo este debate no está al centro de lo que se está hablando en el G20. Esto es lo que se habla cuando se reúne el IFC o el Fondo de Estabilidad Monetaria Internacional. Ellos están en un plano superior, es demasiado alto para los países latinoamericanos, y seguro que José Antonio va a mencionar esto, la cuestión de las cuotas de elecciones, etcétera. Son los temas que nos preocupan, pero como persona que establece política y como que usa estos servicios, yo quiero tener recursos eficaces, oportunos y que agregan valor y que sean competitivos. Y ese es el desafío que enfrentan estos bancos frente al futuro, que va a ser un futuro de manejar la escasez y no la abundancia que hemos tenido en el pasado. Así que yo solo quisiera hacer eco. Dicho esto, el Fondo Monetario y las otras instituciones son muy importantes porque proporcionan líneas de contingencia, ayuda, asistencia técnica y también el sello de la buena conducta, que es la marca, que a veces es difícil de aceptar en el sentido político, pero es necesario en muchos países. Así que voy a dejar mis comentarios ahí, pero mi mensaje es esencialmente que los bancos de desarrollo multilateral tienen un papel importante en el futuro, pero también enfrentan desafíos grandes. Sí, bien dicho por parte de una persona muy importante en el ámbito político y también un académico tan importante. Enrique, ¿por qué lo has dejado salir? Bueno, ahora el último orador, el señor José Antonio Ocampo, que no requiere introducción ante este grupo. José Antonio, eres experto sobre el sistema monetario internacional y regresas repetidas veces, y sé que no tienes opiniones muy fuertes, así que depende de usted. Por favor, sus opiniones. Estamos un poquito atrasados, pero usted es muy preciso y conciso. Muchas gracias, y en primer lugar deseo agradecer. Muchas gracias a CAF, a Enrique García, al Diálogo Interamericano y a Michael Shifter por esta invitación de participar en esta vigésima conferencia. He estado en varias de ellas, así que mucho me complace tener la oportunidad de encontrarme aquí una vez más. Me voy a concentrar en el sistema monetario internacional. Ya hemos escuchado decir mucho en cuanto a los bancos multilaterales de desarrollo y algunos comentarios sobre el sistema monetario internacional también. Diré que veo avances en dos áreas. Lo que yo llamo la crisis financiera del Atlántico del Norte, que fue del Atlántico del Norte, no fue global, no fue mundial.
que en primer lugar tiene que ver con la mejora significativa en las líneas crediticias del Fondo Monetario Internacional, que fueran adoptadas pronto después de que se iniciara la crisis, incluido el lanzamiento de una línea de crédito flexible y otros servicios o facilidades que pueden ser utilizados como servicios de contingencia. Ha sido tema de discusión amplia durante los últimos años. Debo subrayar el hecho de que la condicionalidad también ha venido mejorando, puesto que se ha enfocado en temas macro y hoy en día los temas estructurales ya no son el criterio para frenar problemas en el Fondo Monetario Internacional, y estas son mejoras sin duda trascendentales. En segundo lugar está la mejora en los instrumentos de la cooperación macroeconómica. Tanto el proceso de evaluación del G20, por una parte, pero las mejoras significativas habidas en la vigilancia por parte del Fondo Monetario de las principales economías mundiales, incluidos los ejercicios de vigilancia multilateral. Nunca antes en la historia hemos tenido un mecanismo mejor para la supervisión de las políticas de las economías principales. Debo decir, sin embargo, que el aspecto negativo de esto es que no funciona. No funciona. El aspecto fundamental de los ajustes macroeconómicos, si vamos con el padre, uno de los progenitores del fondo, el señor John Maynard Keynes, tiene que ver con el hecho de que el ajuste no debe ser realizado tan solo por los países deficitarios, sino también por los países superavitarios. Algunos de las principales economías con superávit se han convertido en una fuente importante de problemas. El problema de la zona del euro, que ha sido motivo de muchos, es debido a la reticencia por parte de las economías excedentarias para que se expanda la zona del euro, que es uno de los principales problemas que presenta el sistema. Hay que continuar trabajando en esto, pero tenemos un aparato de cooperación que nunca antes había existido. El caso intermedio es el de lo que se conoce como la red de seguridad social financiera mundial, en la jerga de los debates del Fondo Monetario. En esta red internacional de seguridad ha habido un avance importante, que es la fuente principal de financiación monetaria, tiene con el uso de los servicios de canje o de swap de la Reserva Federal. Decimos que con mucho este ha sido el mecanismo primordial de financiación de los desequilibrios durante la crisis, tanto durante como después de la crisis. El problema fundamental que presenta ese mecanismo está en que las economías emergentes no tienen acceso a ellos. Tan solo cuatro de ellas tuvieron acceso temporalmente poco después de habida la crisis. También se dio un paso tendiente a la utilización y hacer un uso más activo de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario, que es el único dinero real que tenemos en el mundo. Sin embargo, todas las expectativas que tenía yo en el sentido de que China iba a promover este tema en la reunión del G20 este año se han visto quebrantadas. Lo único que han hecho y que se está haciendo de nueva cuenta es la idea que tiene China de tener una ventaja de dos meses en derechos especiales de giro, pero no en cuanto a su utilización, que es el tema principal. En cuanto a las instituciones regionales, hay ciertos progresos en el contexto europeo. Por una parte, los países BRICS han incrementado su fondo en la multilateralización de Shanghái, pero estas medidas hasta ahora no vienen funcionando tan bien como se habría esperado. Hasta ahí mis comentarios sobre ese tema. Hay dos ámbitos en los cuales yo había esperado y se han logrado avances, pero no suficientes. Contra el tema de las corrientes de capital, flujos de capital, que ha sido planteado aquí. El abuso del Fondo Monetario sobre este tema, de que fuera convenido hace tres años, de que los reglamentos de
y tal son elementos macroprudenciales que deben ser aceptados como tales, y ese fue un avance muy importante dentro del debate. El problema fundamental radica en que los acuerdos de libre comercio de Estados Unidos continúan prohibiendo la utilización de ese tipo de instrumentos, y el Fondo Monetario invitó a todos los países a que permitieran que otros países los utilizaran cuando fuera necesario. Otro tema es el de la deuda, del endeudamiento soberano, que se convirtió en una crisis importante con las querellas a los tribunales de Estados Unidos sobre el tema de la Argentina. Al respecto, hubo ya un avance. Dos cosas, si me permite. Sí, es que desafortunadamente, y no quiero que de alguna manera no pueda yo decir todo lo que tengo que decir, pero como afirmaba, las cláusulas de acción colectiva se vieron mejoradas en las discusiones del Fondo Monetario, pero al mismo tiempo el Tribunal Internacional no se ha discutido el tema de la deuda soberana, que es un problema en la arquitectura mundial. En cuanto al tema de gobernanza, Miguel ya hizo algunos señalamientos importantes sobre el tema. Debo decir que aún restan problemas muy importantes que enfrenta la institución de Petro. Primero, en cuanto a la elección de sus cabezas, el problema fundamental del Banco Mundial es lo que yo diría que es casi vergonzoso, porque esta es la actitud y el término que se va a utilizar. Es un proceso realmente vergonzante que tiende a garantizar la reelección de un presidente quien ha tenido problemas significativos y no hay tiempo para tener alternativas posibles que puedan ser lanzadas. Pero también el tema de las cuotas, que en el caso del Fondo Monetario tomó 5 años para que un acuerdo internacional fuera aprobado por el Congreso norteamericano. En última instancia, hemos llegado a estar sujetos a todo un largo proceso decisorio por parte de una institución que de hecho no participa en el proceso decisorio. Se trata, pues, de una situación sumamente complicada, y la cuestión de cómo mejorar la representación de los países en desarrollo y de las economías emergentes en las instituciones de Bretton Woods sigue encontrándose con pasos aún muy débiles a nivel del debate internacional. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Enrique, comenzamos con 16 minutos de retraso. Es su decisión. Este es un tema fascinante que es muy próximo a todos nuestros corazones, sin duda. Pero lo que yo les sugeriría entonces, con su venia, lo que sugeriría, como digo, es primero darles las gracias. El mensaje es el de que hay que trabajar logrando avances profundos. Le damos a cada uno de los miembros del panel ahora 1 minuto y con eso terminaremos. Kevin, 1 minuto cada quien. Ha sido una conversación fascinante. Hay tantos temas que se han planteado. Lo que hace falta hacer esto es escalarlo a los lugares adecuados. Es un buen comienzo. Le felicito a CAF y al foro por esto. Miguel, yo creo que para la eficacia de los bancos, para que esto continúe, esto está basado en la confianza y en la credibilidad, y esto requiere de tiempo, así que es muy importante preservar esto. Steven, quiero hacer eco a lo que han dicho los dos oradores anteriores. Es una gran contribución a una conversación más amplia que necesita continuar. Señor Kosov, yo creo que la modernización de la SIFI tiene que concentrarse no solamente en la infraestructura, sino el desarrollo nuevo, nuevos proyectos y la innovación. Y hace falta no competir con los bancos comerciales. Gracias. Evidentemente, para esto hace falta tener reglamentación especial por parte del Comité de Basilea y las agencias calificadoras. Luis Antonio, un comentario acerca de la estructura de los bancos multilaterales y esto de desarrollo, y esto da seguimiento a lo que dijo Miguel antes. Hay dos clases de instituciones. La primera es de
de norte a sur, donante recipientes, que como de Bretton Woods, del Banco Mundial, y la mayoría de los bancos de desarrollo regionales. Y el otro es el sistema corporativista. Y la CAF es el el sistema cooperativa. Y la CAF es el mejor ejemplo. Todos ponen dinero y todos pueden pedir préstamos. Y el New Development Bank, el Banco Internacional de Inversión, son buenos ejemplos de estos. Estos son los que requieren de más empuje en el sistema internacional. Son mejores que esta idea de norte al sur. Sí, ellos constituyen el futuro, dice el moderador. Sí, muchas gracias. Thank you. See you in Shanghai. Thank you very much. Okay. Gracias. Okay. Thank you. Thank you. Pleasure meeting. Okay, we're going to continue with the next session of the day that will explore the perspective of Cuba as after rapprochement. Please, can we stay on our seats? We're going to have the last session before lunch. To continue with the agenda of the day. Panel del día aquí en CAF desde Washington, gobernanza global y la reforma de la arquitectura financiera internacional, de la que hicieron parte el señor Harinder Kohli, el expresidente y CEO del Centennial Group, del nuevo Banco de Desarrollo. También estuvo el señor Nicolai Kosov, Luis Miguel Castilla, José Antonio Campo, exministro de Finanzas de Colombia. Un panel de lujo que luego pues tendremos la oportunidad de escucharlos uno por uno aquí en nuestro streaming. Vamos a una pequeña pausa y seguimos con el siguiente panel que nos va a acompañar hoy. Es justamente el tercero del jueves, las perspectivas de Cuba después del acercamiento entre Estados Unidos y la isla. Ya volvemos.